As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might get lined in chalk. I really hate to trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Buena, buena, mi dormir. Homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. ¿Qué onda, qué onda, mi gente? ¡Andate, papi! ¡Sí! Got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the strip, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing. ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo andamos, papi? Prende los hacks. Ya los traigo activos, papi. Ya los traigo activos, mi perro. Traigo activísimos esos hacks, papi. ¿Qué onda la de hoy? Hola, Polet Ramírez, ¿cómo está, bebé? Sota, baneado por tonto, dicen por ahí. Venga, mi gente, codiguito, papá. Hoy yo vengo aquí a dar vergazos, ¿eh? Yo aquí vengo a dar vergazos, papá. Vengo a repartir pito. Pito vengo a repartir hoy yo, papá. Pito. ¿Eh? ¿Alguien va a querer? ¿Para llevar? ¿Para comer aquí? ¿Quién va a querer, papá? ¿Ah? ¿Quién va a querer, gente, eh? En Miramar. Bueno, bueno, vamos, Nietzsche, ¿cómo andamos, papi? Dice, yo quería entrar a jugar, pero apenas comeré. ¿Qué vas a comer, Polet? Y provecho, provecho con lo que vayas a comer. Pero en New también reparto pito, papá. En New es más fácil todavía. ¿Cómo la ves, ah? Yo entro ahí, papá, 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 pulguincita, papá, pollitos. ¿Versus o qué? ¿Ah? ¿Cómo que versus, perro? Ah, eso de aquí no es Free Fire, amigo, para andar pidiendo versus, papá. No, no, no. Dice, cada vez que me que escucho esta canción me imagino toneladas de coca en una avioneta rumbo a UFC. Bueno, bueno, bueno. Carlos dice, porque buenas tus tapas, bebé. Ah, huevo que sí. ¿Qué onda, Michel Méndez? ¿Qué onda? Dice, un saludo desde Guatemala. Saludito para Guatemala, Preparé un mole con sopa de arroz. Sopa de arroz. Un mole con sopa de arroz. A ver. A ver. Aló, ¿me escuchan? Hello. Can you hear me? Sí, claro que sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda, perrillo? Sí, si ustedes vienen, ustedes tienen que venir con el flow de repartir pito, perros. ¿Ustedes van a repartir pito? Ah. Porque no creo si alcance el pedacito que tengo. No importa, pitito. Entonces repartes pitito, perro. La cosa es repartir. Vamos a repartir, a amar es compartir. Amar es compartir, perros. Amar es compartir. Y no dividir, señores. Exacto. A repartir pito. En este directo se reparte pito. ¿Eh? Kira, el dueño de mis sueños húmedos. Ay, gracias, Junior. Yo también sueño contigo, papi, ¿eh? Amanezco bien mojadito cada vez que sueño contigo, la verdad, ¿eh? Ay, no me hagas ponerme aquí cachondo porque luego, luego pasa lo que pasa, ¿eh? ¿Qué onda, Morales? ¡Saluditos! Bueno, streamcito más 18, gente, ¿eh? No queremos menores de edad aquí que luego los papás me digan a mí, uy, ¿por qué miras a este depravado? ¡Ay, no! Un depravado, cosas buenas no enseñas en la vida, ¿eh? ¡Qué depravación! ¿Qué onda, Cheñito? Vamos a ver aquí cómo andamos, papi. A ver, 3 meses sin jugar al poste. Uy, 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 uy. ¿Mi botón de disparo? No, mi botón de disparo habilitado. A ver, cómo andamos con el flow aquí. ¡Uy, papá! No, no. Good luck, Mex. Modo mira, modo inclinación, habilitar, Mexo, tocar. Te usa la mira deshabilitado. Que ya usa unas configuraciones extrañas, mi gente. Mira, traes el flow, traigo el flow, papi. El flow que tú necesitas lo traigo yo, tío, ¿eh? Aún recuerdo me lo echaste en la cara. ¿Los insultos o qué?
Máquina, saluditos de parte de la maquinita. Ah, ¿cómo que la maquinita? De la Manquita Gamer. ¿Quién es la Manquita Gamer, César? Manquita Gamer es un streamer. Que ya saben que yo no conozco los nuevos chicos que vienen implementando o que vienen en este mundo del streaming. Pero muchas gracias, Manquita Gamer. Ahí la pueden ir a seguir. Creo que así se llama su página. Efectivamente. Ya saben, mi gente. Muchas gracias. Apoyan los nuevos talentos. Que esos son los que mantienen el contenido. A ver, ¿qué hacemos, besotes? La verdad, a sacar, ¿no? A ver, si llegamos, si llegamos. Bueno, andamos con el Bucho, Isabela y con Canario. Tremendos nombres, ¿eh? Miran esta espada, amigo, y yo salgo corriendo, ¿eh? Yo miro ahí el nombre. Imagínate de... seguir a Kira, loco, desde que reacciona a videos en YouTube y poder jugar. Mentiroso eres, perro. Eres un mentiroso, ¿eh? Me la vas a dejar seca, perro, ¿eh? Y yo tengo a mal compartir. Tenemos que repartirle a todos, ¿no? No te la tienes que tragar tú solo, ¿eh? Oye, nunca había jugado con vos, perro. Es que yo solo juego con gente mala, perro, ¿eh? Hoy es el día, pero hoy es el día que juego con pura gente buena, amigo. Sí. Hoy somos aquí los teculeos. Caemos aquí, ¿no? Ya. Sí, hay que agarrar. Viene gente arriba, viene gente arriba, ¿eh? Ajá. ¡Pura! Corre, bebé. Un arma, bebé. Dame un arma, chiquito, rico, papito. ¿Nada? ¿Nada para mí? No hay nada aquí, hermano. No hay nada aquí, loco, vale no, verga la live. Me voy con una aturdidora y un machete, papá. Es que ustedes saben que yo soy del monte, ¿eh? Claro que sí. Algún arma debe de haber aquí, loco. ¡Esto! ¡Esto, Isabela! Demuestra lo que puedes aquí hacer, chiquita. Hola, amigos, saludos, ¿cómo estás? Gracias, Manquita, gracias por ese posteito, se agradece un montón, thank you. Y ya tienen escaleras, ¿no? No hay pedo, hay para todos. Oh, vamos, nosotros sin miedo, yo, papá. Yo estoy yendo aquí a la gasolinera a ver si encuentro un bidón de gas, amigo, a ver si encuentro una chela bien fría para ponerme en onda, ¿eh? Yo voy aquí para el Oxxo, perro. Uy, ay, cómo se están poniendo allá, amigo, Corona. Cómo se están poniendo allá, mi perro, ¿eh? Uy, sí, mátense, que ahora llego yo y... Y les reparto pito, porque es lo que vamos a repartir en este stream, pito. Usted quiere llevar su orden de pito, llévela, ordénela en el chat. Que para eso estamos. Llévela así, con ketchup. Sí. A ver, gente, a ver. Awesome. Ya saben, muchachos, que nosotros tenemos un humor un poco pesado para cierto público, ¿eh? Así que mil disculpas si se ofende. Alguien con el humor que tenemos aquí. Chupi stream, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Chupar entre todos o qué? Le dice chupi stream y yo pienso cosas, amigo. Digo yo, pues vamos a hacer un stream chupando cosas o qué, ¿cómo va la cosa aquí ahí? ¿Dónde están mis perros? No, amigo. Botones auto. Botones auto. Vehículo, ¿no? Vehículo. Qué bien. ¿Ustedes están todos arriba? Yo voy bajando. Sí, llego, yo llego a la primera casa, a la casa roja, llego. No llegué porque me choqué. Llegué, tengo uno aquí. ¡Papaya, este el área! ¡El primero! ¡Me lo robó! ¡Pinche perro! Me robó mi kill, la rata asquerosa. ¿Eh? Enemigos adelante. No, amigo, la verdad, ¿dónde te sentaste? A ver, esa gente está un poquito violenta, ¿eh? Watch out. Y el otro lo dejo para watch aquí, out. Por ahí, déjame visualizar primero dónde está este. Que no lo veo, la verdad. Están en la gasolinera del otro lado. Enemigos adelante. Ok, muchachos. A ver, voy a hacerle piquiña, ¿eh? Voy a hacer el kamikaze, se llama este amigo. Este sí, rusharle y que me la clave o clavársela. Esto es así, vean, facilito. Agarro esto de aquí. Y... Hay que lootear, agarrar un arma, loco. No tengo nada. Dos balas de la mini 14. Aquí hay otro, pila. Watch out. Quiero agarrar este caracol, quiero.
No tengo caracol. Ya lo vi, ¿dónde va el perro? Ese vato que no quiere no. Bueno, le falló un poquito, muchachos, la verdad. Pero si tengo una mira al 6 aquí, qué pelotudo soy. ¿Dónde está aquí? ¿Lo puedes marcar? Estaba por aquí, el vato. Watch out. Porque yo vine a repartir pitito. Eso, reparte pitito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico reparte ese, eh! Ese reparte rico, sí. Mira, ese lo tiene grandote, papi. Lo tiene grandote. ¿Qué onda, mi Cami? Aquí estamos repartiendo pito, Cami, ¿eh? Este es un buen directo para ti. La verdad, no te lo voy a negar, Cami. Aquí es día de repartir pito. Eso es un bot. ¿Para qué tendrás más de 12? Eso es un bot. Pero un bot. A ver. Apúntale bien, oiga. Watch out. Apúntale bien, papá. Mira, desde el aire, mira esto, modo kamikaze. ¡Chu! Yo les voy a enseñar, gente, por qué le dicen el rey de Miramar, amigos, ¿eh? Así me llaman a mí, el rey de Miramar. Watch out. Lo escucho, está aquí adentro. Aquí, en este. Está por arriba. Uno por abajo. Solo uno. Buena. Aquí venimos a repartir. Les encanta cómo repartir. ¡Ojo, que le matan, papá! Si vengo prendido, amigo. ¡Uy, prendido como tu prima, papi! ¡Claro que sí, amigo! ¿Dónde está este perro, ah? ¿Dónde está este perro? Aquí, va. ¿Por dónde? ¿Ese era el mío? No, ya está muerto, ya. No. Pero yo había noqueado uno por ahí atrás. ¿Dónde está el perro? No, falta un man que no tuvo el tiro aquí. Sí, yo no, no. Se va. ¿Está cogiendo el carro? Ya se fue, ¿no? Jodida rata, loco. Uy, se pararon, quedaron parados. Sí, pero no avanzó, se quedó aquí. Enemigos ahí. Adelante. Se quedaron. Queda que lo revivió el man. Sí, pero no. Yo creo que sí, porque sí. Me dieron kill. No te dieron la kill. ¿Seguro que se fue el vato? Se logró. Sí, se logró pelar. ¡Ja! ¡Ah, qué tipo! Easy peasy, amigos. No, de verdad, póngame un juego más difícil, por favor, muchachos, Esto está demasiado easy. Awesome. Ahí me dieron una kill. Me dieron una kill, pero no sé de cuál sería. Yo. No sé dónde se moriría el vato. Demasiado fácil. Allá estaba, en serio, allá estaba. Que no lo vi, amigo. ¿Dónde estaba el perro? Hay un escarabajo ahí arriba, gente. Tenía el casquito al 2. Easy peasy, amigo, de verdad. Estaba donde recogiste el escar, en serio, ahí estaba el perro. Sí, amigo, lo lamento, gente. Tengo ahí una miopía extensa en el ojo izquierdo y derecho y anal. ¿Dónde está? Ah, está aquí, mira. Ay, pobre pollo, mamá, pitito, pollo. ¿Te gustó, pollo? Sí. De nada, pollo, de nada, amigo, por repartir así tan rico. A ver, la Uzi está muy bien. Gente, si le pegas, está bastante bien. Pero así como yo, que soy demasiado bueno, me voy a llevar un arma que la ponga más difícil, ¿sabes? Porque si hacemos esto, que es muy fácil, se me va a hacer muy aburrida la partida. Porque muy fácil para mí, es too easy para mí, gente. Caramba. La gente, amigo, que se enojará escucharme hablar así, ¿eh? Ahora, gente, que se escucha, se enojará al escucharme hablar así, gente. Tómenlo como humor, muchachos. Humor de color. ¿Ah? Puro rebane, dijimos nosotros. Puro rebane, mi perro. Bueno, nos vamos. Yo vine aquí a repartir. ¿Qué onda, mi hermano? Gracias por esas 200 estrellas. Hay una combi. Ahí por ella. Aquí vinimos a repartir, papá. Pitito. ¡Fuímonos, viejo!
Gracias a los tíos por las 200 estrellotas. Gracias a la gente que comparte y deja su pedazo de reacción, señores. Quiero el humilde. Así me dicen, amigos. La verdad, ¿eh? Así me llaman a mí. Tira el humilde. De hecho, hasta tengo un título aquí en Pokémon Mobile de humildad, me dicen. Jugador humilde. Jugador humilde me llama, papi. Miren como la rolita que pongo la combi para ir activo por Miramar. ¡Toque en el porro, perro! Ahora, ¿dónde? I got supplies. Puro rebane, mi doble quiera, si no me lees, no sos humilde. Ah, pues, no te leo, porque la verdad soy muy humilde. ¿Qué onda, Pepi? El Coprin entrando al chat. El Coprin no la... No la pela el Coprin, papi. El Coprin no la... No la succiona, amigo. Copy succión, le dicen, ¿eh? Diablo, te veo, ya no quiero decir esa música, me gusta más. Tú, oh, guapo, como que guapo. ¿Qué onda, Tefi? Ya llegaste. Tefi, llévate a Tefi. Errote. ¿Por qué no le tomas bebida mientras conduce? Porque todavía falta, gente. Todavía es muy temprano para ponerte en onda, muchachos. Es muy temprano, manito, mucho. ¿Qué pasó aquí? Me dejaron solo. A ver. ¿A dónde vamos, muchachos? A donde nos lleva el destino, ¿no? No lo maten. No, perros. Quería levantarlo, amigo. No. Hacerle una investigación, amigo. Quería investigarlo. Para ver el suceso de por qué iba solo, loco. Sí, quería investigarlo. Quería investigarlo. Darle unas palmaditas en las nalgas. Pelarle el pantalón y ver qué tal. Se andaba repartiendo pichito. Saludito también. Watch out! Arriba de la casa esta que estamos justamente. Se tiró al suelo, está por atrás de la casa. Escuchando esa rola saliendo del trabajo, guay. Revivo. Y nosotros venimos a repartir. ¿El drop hay uno? Mira que... Uy. Cuidado. Ya. Tiraron de todo. Vamos al pollo otra vez, amigo. Oh, de verdad, pollo, cómo te encanta estar en el piso de pollo. Yo te dije que no, dilo. ¿Hay alguna mirita por ahí? No. Ahí. En el drop hay uno, muchachos. Pero no me piquea, yo le puse una santa a la repisa. Cuidado con el arma. ¡Picale! ¡Qué permiso te puse! ¡Sí! A ver. ¿Pero por qué no me piquea a mí, loco? Había otro a la distancia, ¿no? Piqué a mí. ¡Mierda!
está más que me pique, yo quiero que me pique. ¿Por qué no me piquean a mí? Sí. Queda otro por arriba del drop, ¿no? Eso fue natural, pero sí, yo creo que sí. En el drop quedaba uno, perrío. ¿A dónde vamos? A la casa de Dora. ¿A dónde vamos? A la casa de Dora. ¡Epa! ¡Tito! Vamos, 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 por aquí va arrastrando a este perro. ¿Por aquí lo vino, gente? ¿Iba arrastrando por aquí o no? No. ¿Tú estás? ¿Qué te tumbaste? Yo aquí estoy, ya lo... ¡Enemigos adelante! Están aquí, están aquí. ¡Watch out! Están aquí piqueando. Oh, lo vi, lo vi. Me llegó otro buggy por aquí. Awesome. Muerto. Tengo un buggy aquí conmigo, yo, ¿Marca dónde? Aquí en las casitas. Vamos, vamos, vamos. ¿Viste la rosada? Ponga la almohada allí. Mira. Se acuesta y se acuesta. Hagan silencio, niños, por favor. Uy, lo tengo aquí enfrente. Estás dando clase. No, pero los niños. Aquí lo escuché. No. No. En el buggy. ¿Dónde estaba? Aquí estaba. Enemigos adelante. Ah, bien, 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 bien. No, no lo rematen, no lo rematen. No. A ver, lo ¿dónde rematen. Está? ¿Dónde está? Aquí está conmigo. A ver, 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 no, mira, ver, mira, ver, mira, a ver si habla o no habla. Hello, my friend, arigato. Hello, hello. 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 Ay, qué bonita skin tienes, amigo. Revisarlo, hay que revisarlo, man. My friend. Can you hear me, my friend? No. Habla chino, man. No. Ni español habla chino. Hello. No. My friend. My friend station. Mira ese buggy ahí, mira ese buggy. Ay. Llévalo para ahí, llévalo para ahí. Están volando el tipo. Y ahí me exploto yo. No creo, no creo. A la verga. Yo, ahí no me acerco. Ponlo ahí, ponlo ahí. Ponlo ahí, ponlo ahí. Que, ahí, no, ahí, que la... ya no hay vida, que ya no hay vida. Me exploto yo y mamé. Tíralo de ahí, tíralo de ahí, tíralo de ahí. Oh. ¡Se murió! Se murió, lo mío. Un saludo like para Mini, ¿verdad? Sí, amigo, un saludo like para Mini, papi. Bueno, vámonos. A ver, ahora nos toca ir a Patuki, gente, ¿eh? Vamos aquí. On fire. Easy. It's too easy, my friend. Dice, es que este perro sí te hace reír. Dice, ajá, qué vergüenza. Sí, sí, amigo, entrando al directo me comí un anuncio. Ojalá te comas dos, papi. Dos cómete, no uno, ¿eh? A ver cómo está el tema aquí. Una muchacha chula de Chihuahua, me vendió una machaca. Ahí hay humo, mira. Frente. Enemigos ¡Pacha! Adelante. Allá tienen fiesta, ¿eh? Auto. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. Una machaca me vendió una muchacha chula de Chihuahua. Ah, ¿cómo? Sí, sí. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. ¿Se la cuenta de las besitas? Sí, amigo, de parte de Honduras eres por de Cortés Junior. Cortés, papá en la casa. No, no tengo miedo yo. A ver, uno. Mío, yo soy yo Lancho, machetero. Sí. Ah, machetero, dime. El Lancho machetero, dije que es el compa. Una muchacha chula de Chihuahua me metió una machaca. No, no, mi gente, yo no sé cómo ustedes no ganan todas estas partidas, ¿eh? Está demasiado fácil, muchachos. Increíble la facilidad que está ganar partidas, no, amigos. Está too easy ganar esta partida. No, sí. ¿Quieres saber el secreto? Por mancos. Aquí hay gente en el drop. ¿Dónde? ¿Dónde está el drop? Márcalo. Pero
Marca mi perro. Ah, ya. Aquí estoy Watch marcando, out. Friend. Awesome. No sé por qué siento que me van a dar por atrás. Ah. Sí. Y siento satisfacción al saberlo. No sé por qué me causa... Yo quiero, yo quiero ir también. ¡Ay, camate a fuego, por favor! Mete las manos en Fochiqui. ¿Cómo que Fochiqui? Aquí hay una moto, amigos, abandonada. Ah, aquí anda el Rojas, ojo. Sí, aquí para repuesto. Viene carro al frente. Enemigos adelante. Uy, le pegué un tiro. Vamos, vamos, tenemos carro, ¿no? ¿Quién tiene el carro? No sé, man. No, pues yo tengo. Voy contigo, perro, voy contigo, perro, voy contigo. Dale, perro, 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 no, súbete, perro. Súbete, súbete. Ay, Dios mío. Qué malo era Fernando, hijo, no sabía ni dónde. ¿Tengo bien? Oh, creo que sí, pero creo que tengo cambiado las orejas, amigo. No sabía ni de dónde me estaban disparando. ¡Ay! Opa. Un dedito aquí. Bueno. ¿Aló? Hola, hola, nos llamaron. ¿De dónde? Nos llamaron de Colombia. Watch out. No lo veo. Watch out. Watch out. Watch out. Awesome. ¿Qué pasa, Isabela? ¿Ah? ¿Acostada en horas laborales? No, así no. Así no. Es que estaba campeando el otro hermano ahí. Así no. Dile a Metiche. Gracias, estaba campeando el otro hermano ahí. No. Así no. No. Una muchacha, está mandando el código perro. Que ya, amigo mío, si usted quiere jugar, puede ingresar. Esta parece... Está va bien encaminada esta partida, No, a mí me dijo. A mí me dijo el Maxi Life, que... gente. Sí, se rota por el Vitón. ¿Qué rotan? Aquí tienen que jugar todos. Aquí tienen que recibir todos. Por aquí había un vato, dijo el compa. O sea que tiene que ir corriendo por aquí. Enemigos adelante. Aquí era en el drop. Lo veo. ¿Queda otro? ¿Queda otro atrás del drop? ¡Ah, que pidieron un blindado, amigo! ¡Tan potentes estos perros, eh! La real. ¿Se lo bajaron ya? Al del blindado. Quedó noqueado, ¿eh? Está noqueado ahí. No es como estar al lado. Eso, Tilín. Fueran los que quedaran con vida, ¿dónde quedarían? Pues en aquellas casas, allá al fondo. Casas del fondo, ¿no? Corre. Posible. Mesmamente. Una muchacha chula de chihuahua medio.
Uy, hay un bug aquí. Watch out. Hay un bug. Tranquilo, hoy te respondo. Hola, 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 hola. Arriba, 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 en las piedras. Aquí, aquí. Watch out. Lo dice, voy para atrás corriendo el perro. Watch ahí, out. La piedra. No, ya te regalo. Dile en el cate. Buena, buena. No. Mala, mala. Ah. Ey, ¿por qué hay en el suelo? Ahorita no es hora de estar descansando, viejo. No es hora de estar descansando, durmiendo, perro. Hay que ganar la primera partidita. Sí. A ver. Queda gente, pero ¿dónde? Pues, pueden estar estos señores. Quedan 5. Awesome. Queda un par de personitas, sí, pero ¿dónde pueden estar estos señores, amigo? Están por esta zona aquí y no, ahora me he dado cuenta. Es que allá también hay zona. ¿Dónde estarán? Lo veremos en el siguiente capítulo de Dragon Ball. A ver, la gente, da un poquito. ¿Ojito? ¿Dispararon o qué? Ojito, no sé quién está tirando granada. Yo no me he mandado el capítulo todavía. Ojito. Tienen un sniper aquí. ¡Enemigos adelante! Ojito. No lo veo yo. ¿Dónde está, loco? Watch out. Enemigos adelante. Y allá abajo también. Pero ahí no me renderiza. Ojito. A mí, no lo veo. Ojito. Yo no lo veo, loco. Se murió en persona, amigo. Queda uno, loco. Queda uno. ¡Claro que sí! ¡Easy! ¡Es tú easy, papá! ¡Tú easy! Demasiado fácil, my bro. Necesito algo más difícil. Necesito algo más difícil, amigo. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's in her. Yeah, hay preguntas, hay para mini 5, muchachos. Or you and your homies might get lined in chalk. I really hate to trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. In the night, saying con 3 kills, hombres. Habrá gente que dirá que campero, que nada, ¿cuál? Y en rango alto, mi gente, tú easy, gente, tú easy, tú easy, papá. 3 kills, pues es que fue la gente que me salió, perro, los que me salieron, pues me lo puné, pim, pam, pum. Yo anduve conduciendo también, era el conductor, papá. A ver, ya saben que yo siempre he tenido manía por ir conduciendo, porque es que si no, el equipo conduce mal, te venden, te mueres, te tilteas. Y dices, loco, pero déjeme manejar, que no sé qué, que no manejan más, perro. Venga, cambiemos de equipo, a la verga. Bueno. Pones código y vuelvo a entrar. Venga, perrillo. Un abrazo, de tremenda partida, loquillo. Muy buen carrito, papá. Muy buen carrito, perrillos. Ey, pero si ¿sí puedo repetir código o no? Puedes repetir si tardan mucho en entrar. Si tardan mucho en entrar, repítelo, ¿va? Pero no es que coloco el código y al instante, ¡pip!, me meto un poquito. Lo más seguro que sí tarden un poquito en entrar la gente, ¿va? Pero denle en margen. Dale. Ya luego en otra partida si pueden repetir, perrillos. Venga, perrocas. Dale. Venga, códiguito, mi gente. ¡Ahí está! ¡Vamos! Espérate. Dice, vamos a Live It Duo vs Squad mañana. A que no ganamos una. ¿Qué dices? ¿Livic? ¿Qué es esto, Livic, perro? Yo prendo el Livic y prefiero desinstalar el juego, amigo. Yo prendo el Livic y desinstalo el juego, perro. O es Miramar, o es
eran gel, pero Livic, amigo, Livic es que, wow, como que, sabes, ese Livic es como cuando, no sé, como cuando te duele un huevo, sabes, es ese dolor como que dices tú, ah, me duele un huevo, loco, ah, me lo quisiera reemplazar. Pues así es jugar Livic, perro. Para mí era Ángel Miramar, perro, actualmente. Suerte en la red, gracias, sapo, gracias, papi, gracias, mi loquillo. Aquí andamos un ratito en el puxío, papá. ¿Qué es lo que es? Gente, espérate, que se me pasaron unas estrellas de la buena chiquita Michelle Rodríguez. Gracias por esas 50 estrellitas. Un besote, muchas gracias por tu apoyo, bebesota. Ahí está. Hoy andamos en un flow bien cabrón, loco. Brr, la bebecita, la tinchibirica. A quinta, seis huevos. Nah, ya, nene. Venga. Gente, ya ven, tardaron un poquito en entrar. Puede repetir uno de los que está pendiente con el código. Puede repetir. Ahí entró el Bucho. Muy bien, Bucho. Así es como yo decía. Si tardan en entrar, entran de sí, nuevo. Sí. Así sí. Gracias a ti, David. Ya jugué toda la noche, entonces, mira. ¿Qué culpa tengo yo de tener una tele, de tener dos iPhones? Ah, bueno, mi compa, el humilde, amigo. Es que aquí pura gente humilde hay, ¿eh? O sea, ¿qué culpa tiene el compa de tener dos iPads, dos teles, tres computadoras, cuatro iPhone 14? Bueno, mi compa es humilde. Aprendan ustedes, el señor de la humildad, perros. Señor humilde, Mr. Humildad. De Mythic Díaz regaló una suscripción de un mes. Muchas gracias, loquillo. Nunca alcanzo a entrar. A la próxima te guardamos el slot, Michelle. ¿Cómo la ves? Te guardamos el slot. Willy, gracias por esas 10 estrellitas, perros. Agradece un montonazo. ¿Qué estás tomando? Una bebida de aquí de Honduras que se llama Adrenalina. Se llama así. O sea, es Adrenalina y se llama Adrenalina. A ver. ¿Te parece a ti? Ya, yo creo que es que todos mis seguidores siguen mi instinto de humildad, ¿eh? Chicos, y que se gane esa suscripción, por favor, denle las gracias al compañero Mythic Díaz por este regalito. Muchachos, revisen quién se ganó esa suscripción. ¿Cuándo volverán a hacer screams? ¿Screams de qué, my friend? ¿Screamsitas de qué, my friend? ¿Ah? Vamos a colocar ahorita voy a colocar otra. Gracias por la no suscripción. Hombre, revisen. A alguien tuvo que haberle llegado. Saludos desde Tijuana, bro. Saludos desde Israel hasta Tijuana, loco. Tirin, tin, 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 paradise. Tirin, tin, 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 tirin, tin, 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 paradise. A ver. Ok, a ver. Para pa 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 para ta tan tan tararam. Bam, 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 bam. Epa, a ver, ¿a dónde vamos? Al Poto. El otro día escuché que dijeron que el Poto estaba bugueado, que no salían escarabajos. A ver si es verdad. ¿Qué es lo que hay, bro? Desde Honduras, bro, ando de vacaciones aquí en mi tierra querida. Qué bueno, papi, disfrútalo, tío. Disfruta, papi. ¿En qué parte anda vacacionándolo, tío? ¿A qué parte te fuiste a vacacionar, my friend? Gracias por haber tenido estrellita, loco. Cuatro screens de beat, tengo que hacerlo, amigo, tengo que hacerlo. KL, cabrón, saludos desde Honduras, bro, ando de vacaciones aquí en mi tierra querida. Gracias, gracias por hacer estrellita, loco, disfruta tu vacation, papi. Tengo que ponerme al día con el contenido, papi, también. Mira, tienes menos de 2 minutos, ya me comí 2 anuncios. Hombre, esto no es culpa mía, yo no estoy colocando anuncios. Esos anuncios los coloca Facebookcito, muchachos, no yo, ¿eh? Eso lo coloca Facebookcito. Islas de la Bahía. Pero está guapo o qué. Yo no he ido a Islas de la Bahía, ¿eh? It is showtime. Sí, está guapo o qué. ¿Cae gente? ¿Cae gente? Watch out. Cae gente bastante cerca, ¿eh? Watch out. Watch out. Vamos.
Aquí al frente no queda uno. I need a weapon. Ah, me hizo ganado, loco, me va a rematar, No, está reviviendo. Está reviviendo ahí aquí. Watch out. Buena arda, papi, buena arda. No, le fallaste todo, perro. Buena. Buena, my friend. Ayuda. Ey, me muero. Ayuda, quiero. Dale, cúrame, termíname de curar, ahorita lo curo. No, no. Mark the location. Viene otro. Aquí está otro. Watch out. Reviviendo. Viene uno por atrás. No, un bot. No te lo puedo. Watch out. No, loco, no puedo. Me tiro para atrás, me tiro. Watch out. Watch out! Bien, bien. Mark the location. Watch out! Vamos a ir al caracol. Mark the location. Vamos por allá. Watch out! No lo veo. Ah, lo vi. Se metió dentro de la casa, ¿Lo quieren? ¿No queda uno adentro? Help! Son dos, Están noqueados, están noqueados. Está... No, ya revivió uno. Remata, lo remata. Remata mi vida, lo. No. Tú lo tienes, Kira. Ahí, Kira, puedes venir aquí. Espérame, espérame. No, que no, loco, no tiene vida, loco. Kira, pero si agarraste el caracol. Watch Kira. Out. No. No, no, no hay. Dicen que se buguea aquí el caracol. Mira, loco, una vidita, amigos. Hay ventas aquí. No te quedes pegado. Ahora voy para arriba, Si no, lo reanimo en la maquinita. Yo estoy cerca. Estaba cerca. Estaba cerca. No, ¡vamos a ver! ¡Aguanta, pirrao! Nixon, bienvenido a los colaboradores de Papi. Gracias, gracias, amigo. A las gracias ahí al compilla por haber regalado su suscripción. A ver, loquíos. Si me encontrara una curación, realmente sería buen harto. Diría yo, una curación, perfecto. Voy a curar con las benditas que tengo. Qué buen modo andas hoy, para que veas, Michelle, para que veas. Hoy andamos con una actitud ganadora. Buenarda. Lo malo que, pues, perdimos a nuestros compas, pero lo rescataremos. Lo rescataremos a nuestros compitas. Eso tenlo por seguro, No moriráis, muchachos, en vano. No moriráis en vano. Me voy de aquí. Lo que más me causa risa es la forma en la que lo dice. Espérate, hombre, ¿Y cómo se ha sentido en Honduras? Bien, bien. Claramente que extraña siempre su país y eso, pero bien. A ver, supongo que aquí en el de revivir habrá people, ¿no? Pero bueno, nos la vamos a jugar, vamos a ver qué tal, pim, pim, pim. Puedes correr, cabrón. Eso que andaba jugando Pug hoy, pues es que quiero meter Pugcito y aparte el contenido de variedad. En la mañana estoy metiendo Wild Rift y en la tarde quiero estar metiendo Pugcito, ya sea New State o ya sea Pug. No me asuste, que me asusto, cabrón. Muérese. Un carcazo en la frente ahí. ¡Pum! ¡Pa! ¿Cómo que carcazo en la frente, papi? No, aquí no existen los car, amigo. Te creo un full auto, pero. Te creo un full auto, pero carcazo lo tuto. Esos tiempos ya terminaron. Vamos, manito, vamos, manito, que llego donde está el eres malo, my friend, eres malo, mi perro, muy malo, eres muy malo, eres muy malo, malísimo que eres, malísimo. Ah,
¡Es muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! Saludos, papu. El Salvador diciendo presente. Te mando un beso en el oscuro, sonrisa, sudor frío. Me pude haber quedado en el árbol y pelear, gente, pero quería hacer la joda del eres muy malo, perro. Madre mía, 300 tiros tuvieron que tirarme, loco, para poder matarme, amigo. Epa, Eric, que has nombrado 195 estrellitas, loco. Saludos, papu, El Salvador, diciendo presente. Te mando un beso en el oscuro. En el oscuro. Pues sí, la verdad que sí, está bien oscuro por allá atrás, ¿eh? Oscuridad total, amigo, la que hay ahí, pero bueno. Venga, perro, repetimos partida, no pasa nada. Ya me habían avisado a mí antes que el pozo se bugueaba, que no hay escarabajito. Y a ver, me fui ahí de manera insana, sin chaleco ni nada, pipipi, noqueé, me noquearon, noqueamos. Bueno, es lo que hay, ¿no? Gracias, loquillo, por esas 195 estrellitas. ¡Oh, no, no! ¿Calas a una sala hoy? Depende la hora, el día, el equipo, la hora, el tiempo, depende, mi Marco. ¿Qué sala? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Con quién? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto te tengo que pagar? ¿A qué hora, mi perro? Dímelo. 9:30. Muy tarde para mí, Marco. Marco, ni cuando estaba en el competi me gustaba jugar a las 9:30, perro. Ah, me da... No sé, a las 9:30 como que el PUC móvil para mí ya no, ¿sabes? Si es a las 6, 7, puede ser. Pero a las 9:30 no me gusta jugar, amigo. Es como que ya ando... Showtime. No quiero jugar, ya. El que tenga miedo a morir no nazca, mi perro. Exacto, my friend. Exacto. Tú lo has dicho, perrío. No, de verdad, a las 9:30 para mí no me gusta jugar salas a las 9:30. Por unas que otras razones. Te digo por qué no me gusta jugar salas a las 9:30. Luego de este corte comercial del faraón, ¿va? Que hace todo su ruidero y eso. Que te hace tu ruidero y eso. Espérame, a ver. Que haga su ruidero y ahora te explico por qué razones no me gusta jugar a esa hora. Venga, haz lo tuyo, faraón. Haz lo tuyo. Saludito, Saúl, loquillo. Gracias por esas 45, papi. Saludos, pingudo. Saludito, mi roja. Roque pingudote. ¿Puedes mostrar el código de tu CUT? Lo muestro ahora, papi. ¿De qué parte de Honduras eres? Puerto Cortés, loquillo. Puerto Cortés, mi papi. A ver, el pozo nuevamente, muchachos. Hay que tener be careful using the game, ¿eh? Ya vimos ahí que los carabajos están un poquito escasos. A ver, gente, ¿por qué no me gusta jugar salas a las 9:30? Por una simple razón. La gente juega salas a las 3, a las 5, 6, a las 7 o 8, ¿va? Las salas de las 9 simplemente la gente las juega para pasarla bien, joder un rato, distraerse, pero nunca juegan en serio esas salas. Simplemente lo hacen o para cagar el palo, caer en un spot, ir jodiendo, jugar jodiendo. Entonces, no me gusta este tipo de salas donde la gente simplemente va a cagar el palo, ¿sabes? Que no se la tome en serio, que le da igual cualquier tipo de sala. Si me va bien, me va mal, juego como quiero. Luego, ni siquiera es la última zona y solamente quedan 12 personas, ¿sabes? En esa sala. Entonces, no me gusta porque la gente juega ya, ¿sabes? A lo que salga. No la juegan en condición para mejorar, para entrenar. Siempre ha sido así, las salas de las 9:30 siempre las usan para joder. Se estresarse de la si les fue bien o les fue mal en el día. Eso sí se la toma en serio. Bueno. Dice se la toma en serio, última sala y quedan 40. Bueno, me estás mintiendo, Marco. Me estás mintiendo que van a quedar 40 personas cuando yo he jugado muchísimas veces salas, ¿no? O sea, es cierto, no van a quedar... Tal vez queda bastante gente, pero no quedan 40, cabrón. No me mientas, perro. No me mientas, perro. No me digas que quedan 40 cuando sabes, tú y yo sabemos que en la última zona nunca van a quedar 40, perro. Oh, na, na, ta, na, na. A ver...
Tenemos por aquí una pistolita. A ver, tengo nada más una perril. Hay gente por ahí arriba. I got supplies. Venga. Tenemos ya M4. Enemigos adelante. Están ahí en el... En el coso ese. ¿Lo noqueaste? Watch out. Estoy avanzando aquí. Tengo uno aquí. ¿Dónde, papá? Aquí enfrente, aquí enfrente. Watch out. Venimos a repartir. Enemigos adelante. Aquí hay uno en el almacén. Ahí enfrente, ahí enfrente, por donde van hay uno. Arriba. Bueno, voy para aquí donde no. Watch out. ¿Qué onda, Gul? Cuidado, en tu espalda. Lo siento, mi amigo. De aquí no me han dado. I got supplies. Yo creo que recuraron. Un poco lo veo. ¿Te ha visto? No sé si... No, es... ¿Me dieron aquí? Están por aquí al lado. ¿Dónde están? Están en el muro. Puedo salir por aquí. Voy a avanzar. Dale, dale, avanza. Enemigos adelante. Yo creo que ahí está el amigo. ¡No! De la espalda, loco. ¿Dónde mierda? No sé. Noqueado, noqueado. Cúralo, cúralo, noqueado. Estoy aquí detrás del árbol este. ¡Qué vergüenza! Me pegó full crítico el perro, ¿eh? Rompiendo el tipo. Todo headshot, amigo. ¿De dónde me pegó? No sé si ahí está el otro. Pero si ahí está el otro, ya morí. No tengo bebida. ¿Muerto todo? No sé, man. Ese tampoco cayó de una. No tenía ni mierda, amigo. ¡Saluditos, Israel! Hola, acá regalan diamantes. Sí, amigo, aquí regalamos full diamantes, ¿eh? Necesito balas del 5, loco, y una mirilla. ¿Dónde esta gente tengo? Yo tengo balas del 5, man.
¿Qué trae este perrito? ¿Este bot? Ah, cabrón, me están disparando de allá. ¡Enemigos adelante! De a lo alto. Ahí queda. Voy. A ver este que tenía. Me curo, no tengo. Casco mejor. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Bueno. A ver, ¿y el perro que está disparando dónde está? Claro, no. Lo único que está en el edificio grande, man. Y tantos edificios grandes que hay. Enemigos adelante. Allá donde me refiero. Voy avanzando, un carro entonces. Por la montaña, man. Dale, dale, yo voy avanzando contigo aquí, loco. Y de frente para que me deje pillar. Pero este edificio ahí, no tiene ahí, ventanas aquí. Usted no se puede subir. Yo creo que es el siguiente, ¿no? ¿Quién sabe, amigo? Aquí me estaba disparando, pero el tipo ya se fue. ¿Quieres que ocupas mira, Kira? Sí, sí. Ya tienes mira. Oh, no, no, mirita. Tengo una del 4, si te sirve. Dale. Estoy buenísimo con la del 4. ¿Dónde está? Ten. Yo es que soy buenísimo, loco, con todas las miras. A mí me da una del 4 y la controlo. Ah. Está aquí el perro. Aquí al lado. Hay uno aquí en este arriba. Dale de una quiera. Sin miedo, papá. ¿Cómo se subió? Tenga miedo a morir que no nazca. Ahí. ¿Cómo se sube de arriba? Por medio de este. Enemigos adelante. Vamos ahora y vamos en una sola maniobra. ¿Dónde está la escalera, loco? Ya está. La pregunta del millón es cómo ese tipo ha llegado ahí. ¿O dónde está? Por aquí la escalera. Está allá arriba, ¿no? Sí, pero ¿cómo llegó ahí? Bueno, voy a tirar por abajo. Tírate. Voy a curar. ¿Nos quedamos dos o uno? Dos. Dos, bueno, entonces ya están noqueados ahí. Pero ¿cómo mierda quedaron ahí? Tal vez revivieron. ¿Dónde están, loco? Yo sigo sin ver, loco, ¿dónde están? Están arriba, en el techo. Hasta mero arriba. Sí, ahí arriba. Están arriba. Watch out. ¿Murieron? ¿Cómo verga llegaron ahí? Arriba en el 3. No, creo que no, el 3 ya se desconectó, loco. Pero tenían arma, loco, de... No revive, revive con una... Ah, aquí tiene una. ¿Dónde está? ¡No! No manches. ¡No, del diablo! Lo remataron, punto, te tumbé. O sea que de este edificio frente a ese y de ahí se suben. Ok. Pues ahí quiero revivir. A ver, tenemos aquí arriba un revivir. Ah, por un auto.
siquiera tenemos un auto aquí. ¡Enemigos adelante! Bueno, tenemos que pelear con los enemigos. No, aquí tiene que haber más auto, loco. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Cómo anda, papi? ¿En qué iPad juega? iPad Mini 5, papi. iPad Mini 5, compañero. Tiene que haber más auto por aquí, loco. No creo que sea el único auto que haya. Aquí hay una carretera infinita, amigo. Y hay que irlo antes de que cierre, ¿no? Porque luego se acaba la vida. Ok, pues no hay nada. ¿Paso por ti o voy directo a curarlo? Sí, sí, pasa por mí y vamos a curarlo. Watch out! No, lo amaneció. No, ¿y te va a rematar? ¿Qué tira un humo, no, perro? No, no, estoy cover, estoy cover, estoy cover, estoy cover. Voy, aguántame. Loco, se había tirado humo. Loco, tiré humo, loco, tiré humo. Solo tengo uno, man. Fue el único que tenía. Tengo que revivir antes de él. Antes de 30 segundos. No, todavía da tiempo. Awesome. Todavía da tiempo. Uy, viene carro. Caliente lo que quería yo. I'm recalling a teammate. Thanks. Enemigos adelante. Bloqueado uno. ¿Está aquí el otro conmigo? Cuidado, quiero. Cuidado, que le colé una granada, Venga, papi. ¿Eran no, tres? No, se comieron. Sí, vamos. Sí, loco. Eran tres, loquillo. ¡Qué mal, papá! Venga, perrios. ¡Easy! ¡Tú easy, esta gente! ¡Tú easy! Voy a mandar el código de tu HUD. A ver, gente, les muestro el codiguito del HUD, muchachos. Es un HUD de mierda, pero bueno, se lo muestro, hombre. Si ustedes me lo piden, yo encantado de darles mi HUD. ¿Dónde era? Aquí, ¿no? A ver, este en el primero y iconos grandes, ¿eh, gente? Compartir. Ahí está, gente. Saquen el screenshot, muchachos. Ahí está. 3, 2, 1, 0 y ya les sacaron el screenshot. Ahí está. Ese es mi código de mi HUD, gente. Un HUD de mierda, pero que me funciona, la verdad. Oh, no, 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 no. Oye, el Alex no quiso esperar a que lo reviviéramos, gente. Qué mala gente el Alex, eh. Qué mal revivido, Alex. ¿Dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? No, no, vámonos, vámonos. Ah, no. They call, find some people. Just want to kill some people. I don't know what to say. Yeah, yeah, yes. A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, ojo. ¿Por qué no usa car? ¿Para qué usar una car cuando puedes meter un full auto con un M4? Chía, voy. Cierto, la car te puede noquear de un tiro. El
la M4 tienes que pegar unos 3-4 tiros. ¿Verdad? Las cosas como son, manito. ¿Y en dónde está mi? Enemigos adelante. Estaban pero bien posicionados, ¿eh? Y estaban pero modo competitivo, ¿eh? Modo competitivo, ¿eh? Uy, le disparan a tu cajita, perro. Le dispararon a tu cajita, ¿eh? Estaban pero modo competitivísimo, ¿eh? Fue lo que matamos hace poquito, ¿no? ¿Sí? Sí, fue lo que matamos allá, ¿no? No sé, pero lo que maté yo cuando... Ah, perro, con razón, amigo, bueno. Sí, modo competitivo. Tóxicos. Modo bueno, competitivo, tío, ¿eh? Seguimos como espectador. Seguimos como espectador, mi gente, pues nada. Lo que hay, no pudimos hacer mucho, la verdad, para defendernos. No pudimos defendernos haciendo mucho, la verdad, o sea, estaban bien posicionaditos. Muchachos, ahí con su sniper, con su todo. Bien, bien. Quiero verte usar la cara, pero ¿para qué, amigo? No me gusta. No me gusta, papi. Yo voy full rush, loquillo. Bueno, el Alex, pobrecito, pa' lobby, señores. Ahí está. Vamos a mandar otro codiguito, gente. Codiguito, papi. Venga, ahí está. Codiguito, mi gente. No me gusta, amigo, porque yo voy full rush, papi. Y los que usan car, bueno, tienen que ir un poquito más pasivos, loquillo, ya sé. O sea, no me gusta usar sniper en PUBG Mobile. ¿Por qué voy a utilizar sniper si a la hora de un enfrentamiento cara a cara me es mejor una doble arma? Si me acaban las balas de una, rápido hago el cambio y sigo disparando, ¿sabes? Entonces, a la hora de que vas con un sniper a un rush, te quedas vendido muchas veces. Venga, 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 gente, uno más, vamos, vamos, vamos. Let's go. Hola, querida, extraña tu prima. A ver cuándo viene mi prima. Gente, oye, llevamos una hora de directo bastante gordo. Yo creo que con dos horitas de PUBG Mobile al día, yo creo que estamos finos, finos, gente. Amigo, ¿qué hiciste a mi bro? Está Jeep, no sé, yo creo que... yo creo que como el Ander le robaba las novias, la verdad. Ander le robaba las novias, yo creo que pues le habrá dado una decepción o algo. Le habrá dado ahí una ruptura de corazón. Y bueno, no sé la verdad qué pasó con el Stacks, amigo. Yo creo que fue lo que sucedió. Que como el Ander le robaba todas las mujeres... bueno... ¿Jugar a más tarde otra cosa? ¿Qué cosa quieres que juegue, Adrián? Ah, ¿no serás tú un cochinote de la mente, perro? ¿Qué cosas quieres que juguemos, amigo? Dice... ¿Qué es esto? Uy... ¿Qué es esto? Ah. Bueno, no sé qué pasó aquí, a ver. Oh, na 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 na. Dice, por el Challenger, ¿te imaginas? Dice, te la chupo si llegas hasta allá. Está difícil, está difícil. Tienes que jugar muchísimo para llegar a Challenger, amigo. Hay que jugar mucho. Me acuerdo tus streams a las 3 de la tarde jugando a salitas. ¿Qué me juega alguna contra salita dentro de poco, amigo mío? No sé qué es esto, amigo. Acceso de carpeta bloqueada. Cuidado. ¿Tienes activar? Claro que sí. ¿Cómo que está desactivado esto? ¿Por qué? ¿O qué? Hacer un examen rápido. Métete el antivirus ahí. Listo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jonathan? No es nada para perro, quiere. ¿Cómo que no es nada, amigo? ¿Cómo que no es nada, my friend? ¿Ah? Mira.
Voy a sacar una wincita bastante interesante, gente, ¿eh? El San Martín. ¿Será que llegamos a San Martíncito? Lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo que lleguemos a San Martín, ¿eh? Está bastante lejos. Bueno, vamos a pasar, ¿no? Me dijeron que aquí la gente agarraba vehículos. Agarraba vehículos y se iba para allá, ¿no? Así que vamos a ver qué tal. Pero gusto. Pero aquí siempre hay vehículos, loco. Porque hasta allá no se llega, no es imposible, ¿no? A ver. No, ya no llegamos, está muy lejos, creo. Vamos a ver a cuánto queda. ¿Queda mi Edwin? ¿Cómo anda, loquillo? Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí se llegue, ¿eh? ¿A cuánto quedamos? A ver. 1900, 1800, 1700, 1600. Creo que sí llegamos, ¿eh? Saca la mota, perrillo. No, yo no fumo mota, muchachos. ¿Qué les pasa? ¿Cómo que saca la mota? ¿Ven que este es un stream drogadicto algo, amigo? ¿Me ven cara de droga? ¿Me ven cara de drogo? ¿Qué pedo, muchachones? No, saca. Vamos, que si sí te llega. Vamos, que si sí te llega. Planeando se llega a Roma, muchachos, ¿eh? Sí. Hay uno allá abajo, mira. Un bot, creo. Hay un bot allá abajo corriendo, amigo. Haciendo nada, míralo. Viene una escuadra ahí arriba, a la izquierda. Ese squad se va a matar. Son a ese dos. Botcito. Sí. No, es una squad, ¿no? Corre. Sí, corre. Eso, mata ese bochito. ¿Qué es esto aquí? Ábrete, sésamo. I got supplies. Si lo dudo. Una. Bien. Un casquito. Bien. Voy por eso de arriba, Voy por eso de arriba, amigo. Aquí venimos en fire, papá. Me voy a por ellos. Ahí se están dando, gente. ¿Qué tiempos, no? ¿Qué tiempos aquellos, amigos? De verdad, ¿qué tiempos? No, me caí aquí en este hoyo, creo que de aquí no me puede salir. Mierda, me caí, perros. Que se puede, vamos, que se puede, crack. Watch out. Buena. Watch out. Noqueado. Muertos. Sí, lo noqueo, compi. No, está otro arriba, creo. Estoy reviviendo. No, ya me quedo arriba. Pero eran dos. Uy.
Uy, uy, uy. Bien. Bien, mi gente, bien. No hice ni verga, pero bien. Bien. Más que bien, diría yo. Esto, esto. Esto, esto. Esto. ¿Qué más nos llevamos? Esto. Esto, esto me lo llevo. Esto me lo llevo también. Esto me lo llevo, esto me lo llevo. Ah, pues no, no me lo llevo porque no tengo espacio. Esta mochila, me la llevo. Esta me la llevo. Esta también me la llevo. Esta también me la llevo. También me la llevo, gente. Y a la mesa por los camperos. Bueno, pues... no sé si vendría más gente, ¿eh? Creo que no, ¿no? Eran todos, solo eran dos squads. Ya. Yeah. Oh, na, 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 tara, na, 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 na. Esto también para mí, esto también para mí, esto también para mí, señores. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Una mirita de 4 también. Venga, molotov. Granada. ¿Qué onda, mi Luis? Gracias por esas 99 estrellotas, perro. Se parece un montonazo, papi. Thank you, tío. ¿Qué onda, perraco? Pues aquí andamos, mi rey. Echándole ganitas en el PUBG. Echándole ganitas al PUBG Mobile, amigo. Venga, una de 6, pero. I need a side scope. I need a side scope. Ahí estamos, perfecto. Bien. Yo iría a ir a pecado, ¿eh? Yo ando bien, ¿eh, perros? Yo, ya me voy. ¿Quién sabe de algún equipo que busque player? No, amigo, la verdad que no tengo ni perrito ni idea de quién vergas ande buscando player, perrito. Yo estoy mucho desactualizado, manito, del competitivo. Yo no sé mucho, manito. Es muy valor aquí, amigo. Venga, venga, claro que sí, carnal, vámonos. Achen Long solo para bajarse la bragueta, ¿cómo? ¿Cómo que Achen Long solo para bajar? ¿Cómo que hacen un solo para bajarme la bragueta, perro? ¿De qué tú hablas, mi loco? ¿Ah? ¿Se quedan o se van, muchachos? Yo voy. Ah, es insano, es insano. El perro matando bachitos. ¡Sí! Insanísimo el perro matabots. ¿Tienen auto? Sí. Watch out. Bueno, voy a ir avanzando, muchachos. Viendo qué tal el panorama por aquí. Voy a ir andando. A ver qué sucede. Estoy viendo un mirado, este es el mirado. Ok, tengo sí, gente por aquí. Sí. ¡Ah! Uy, escuadcita completa, Venga, perro, a mamá con su golden mirado, de que ay mira, me llevo un carrito de oro. Pues mira, perro, pa' lobby, cabrón. ¿Qué carrito de oro? Ni qué carrito de oro. Me la maman, pa' lobby, perrío. Venga. Y encima. Rematado, perro. Pa' lobby. Vámonos. Y encima le robo el auto, amigo. Aquí, como GTA, papi. Te quedas, loquillo, te quedas. Get in the car. Ahí en otro carro, ese. Vámonos para Pochinki. Encima que le robamos el carro, los matamos, amigo. Y le pegamos un par de patadas para que soltaran el dinero también. Reto pico.
respeta mi privacidad. Mira, papá. Tú sabes cómo va a llegar esa bengalita. Esa bengalita se queda impecable, mira. Tú sabes cómo le voy a llegar. En el mirado, papá. En el mirado, mi rey. Solo guacha. Solo guacha, todos están allá en el. Mark the location. Le llevo de one, eh. Venga, gato, mamá la gato. No, te espero. Te coche. No lo veo. Watch out. De ahí arriba. Ah, están hasta allá al almacén. En el estadio, en el estadio. Eché un vehículo irse por aquí también, eh. Mira, Dios. ¿A dónde sentaron, amigo? Voy arriba recién. Watch out. Voy a avanzar, al chingadero ese rojo. Chico, cuidado, eh. No, perrillo, no te quedes ahí, tío. No, y no tengo uno, ¿no? No me serviría de algo también, ¿no? No, loco, está mentido, eso es arriba. Pero en esta casita de aquí no hay nada, ¿no? Yo eso no los he visto. Ahora de arriba. Creo que voy a subir. Oro puede ser también. Lo veo yo, amigo. Están recampero las ratas, loco. Na, 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 na. A ver, ¿y cómo estamos con el compi? ¿Dónde viene cayendo el compi? Ahí ya cayó. Estamos fuera de zona, eh. Y no tenemos crutch. Epa, ese que me lo mató, me lo robaron. Y lo robó aquel objeto.
Buena, buena, buena. Demuestren esos perros camperos. Jodida rata, amigo, me robó mi bochito, loco. Recomiéndame un iPad, pues yo utilizo el iPad Mini 5, papi. Los que estaban allá atrás fueron en carro, loco. Vamos a meternos una bebidita, gente, para correr. ¿Aún sigo con esa sensación que es más lento que el New? No, la verdad que no. Porque no he estado jugando al New. No he estado jugando al New, ¿sabes? Entonces, no es como que me cause esa sensación. Otra bengalía por allá. ¿Dónde están los muertos aquí? Watch out. Ya, rata. Ahí está el otro. Watch out. Venga, venga, aquí está el luchito, papá. Para mí, gracias por haber looteado para mí, bebecitos. No está cargando mi iPad, gente. Me acabo de dar cuenta que no tengo cargando el iPad. Me cago en todo. Me cago en todo, monito. Ahora sí. Pero ya es demasiado tarde. Ya se me descargó. ¿Qué onda, mis Rivas? ¿Cómo anda, loquillo? ¿Todo bien? Todo bien, papi, 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 chulo, papi, ven a mí. A mí me encanta el te gusta el papi, yo te voy a ensartar el Tenemos un carrito de gol, para que corriendo todos. ¡Help! Y tenemos un carrito de dos, amigo, para acá vamos a ir corriendo todos. Métete la nada. Acá hay otra moto. Yo me voy a moto que estamos. Hay que ir por el compa, cabrón. No tiene carro. Ah, no. Yo tengo coche. Ay. ¿La gente que enfrenta? ¿Aquí conmigo? Frente al frente, aquí. Watch out. Venga, mi rey. Gracias por tu participación. Watch out. ¡Achuma! ¡Humo! ¡Humo! ¡No! ¡No! ¡Jodido rata! ¡No! ¡Hijo de la gran perra, amigo! Gracias por su participación. No, ya no hay vida, loco, no te lo puedo creer. ¿Quién fue el comeculo, loco? El jefe rena, loco, me cago en tu madre, maldita rata de mierda, jefe rena, juputa, malo de mierda. No puede ser, gente, que me habían dejado a un pedo, amigo. Me habían dejado a un pedo, loco, de verdad. Me cago en el rena ese, loco. Reportado por un miembro. Mark the location. No sé a quién reporté, amigo, pero no haber reportado a un compa, ¿te imaginas? Buenarda, papi, venga, pa'l lobby, perro. ¡Sucio! ¡Sucio, que eres un sucio! La culpa la tienes tú por moverte y no para ir para abajo. Taxi que se ríe de ese. Nah, estaba muertísimo, Dunia, estaba muertísimo. Me dejó muy tocado el otro compa, Me dejó muy tocado el otro compa y me gustó. Me gustó como me dejó, pero se aprovechó de eso el Ren, amigo. El Ren se aprovechó de eso, me dio en la uña de la pata. Y bueno, me mandó a dormir. Es lo que hay, pero venga, yo confío en los compas que la pueden ganar, Yo confío. Deyanira Vélez, ¿cómo andas, Deyanira? ¿Todo bien? ¿Qué tal, people? ¿Qué tal, people? ¿Cómo andamos, los tíos? ¿Todo bien? ¿Ya subieron a Conquistador? ¿Cuántas partidas llevan esta temporada, mi gente? Soy hijo de ella, me llamo Franklin. Bueno, Franklin, ¿por qué usas la cuenta de tu madre, amigo mío?
¿Por qué usa la cuenta de tu madre, hijo mío? No use la cuenta de tu mamá. Créese la propia. Franklin, Franklin, por favor, Franklin, si eres un menor de edad, no diga malas palabras. Esto es un stream con humor un poquito fuerte, Franklin, y palabras un poquito fuertes que no se deben de mencionar. No. Ustedes hablen bien, no sean como yo, ¿va? No digan malas palabras, sean buenas personas para la sociedad. Me quedé esperando a verte jugar un skin con B. Ya, lo pido, pero es que si no me da ganas, papi, no puedo traer algo que no me den ganas, amigo. Epa, gracias Luis Flores por esas 99 estrellotas. Sí, sí la saludé, loco. Luis Flores, sí te saludé las estrellas, amigo. Espero que sí, ¿eh? Muchas gracias, tío. Espero que sí, amigo, que las haya agradecido, ¿va? Soy el hijo de ella, dice. Buen momento para ser padrastro. Este me duele una costilla, loco. Yo creo que me agarró a verga y ese dormido. Yo creo que me pegó una paliza o algo, amigo, porque me duele la costilla. Yo creo que tengo una costilla rota, ¿eh? Oh, no, 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 no. Quedan 21 con vida. Está bien, ¿eh? Está bien. Cierto, cierto, divertirse para divertirse, a huevo. Como cierto, cierto, divertirse para divertirse. ¿Cómo así, manín? Nada del frente, hombre, si la poncharon para mayor estabilidad, papi. Es que son trucos de la vida real. En la vida real, si tú no tienes un carro muy estable, lo que haces es que le ponchas una rueda, ya sea la del frente o la de atrás, y el carro, como por arte de magia, va a ir del mismo. Va a ir... Va a ir de lujo, ¿eh? Así que bueno, este es un truquito, gente, que pueden usar en la vida real, ¿eh? Si tu carro no va muy muy equilibrado, si su carro le falla un poco, ponchenle la llanta del frente, amigos. Vayan en el puro ring y ya sabes, ¿eh? Va a funcionar. Trucos de la vida real. Para la moto también aplica, Rosa. Para la moto también aplica, pero para la de la moto tienen que ser las dos ruedas. Y te va a ir súper estable la moto, Rosa. Le poncha las dos ruedas, la del frente y la de atrás, y vas a ir. ¡Fua! Vas a decir tú, uy, ¿qué? ¿Para qué ir al mecánico? Yo también, Luis, gracias por las 50 estrellas. Que no malgaste las balas porque le pueden aparecer por atrás. ¿Cuántos años tienes, Franklin? ¿Cuántos años tienes, perro? Muere alguien por el consejo del streamer hondureño. Que no, gente, que son consejos de la vida real, ¿va? Cosas que tú puedes hacer en el PUBG Mobile, tanto como en la vida real. Poncharle la rueda a un auto para que vaya más estable. El Madara Uchiha ese anda un fire, ¿eh? Anda un fire el Madara Uchiha ese. 13, lo digo, bueno, Franklin, por favor. Ven, gente, que ¿cómo hago yo esos chistes, amigo? Ay, que no se puede, gente, de verdad no se puede, muchachos. Perdóneme, señora Dunia Muñoz. Yo no le quiero enseñar malas palabras a su hijo, Y tampoco le quiero enseñar cosas obscenas, de verdad, señora Dunia, ¿va? Es simplemente humor, señora Dunia. No se lo tome a mal. ¡Qué riflazo, amigo!
el que tengo, mi perro. Ese es un pedazo de rifle. Gracias, Luis, por esas 50 estrellas. No, amigos, de verdad. La señora Dunia nos va a decir algo, por decir cosas con Franklin aquí. Debería irte a ver Bob Esponja, esta comunidad no es para ti, hijo. ¿Estás seguro que no te gusta el Free Fire, Franklin? El Free Fire es un juego muy bonito, amigo. Hay muchos chicos de tu edad en el Free Fire. ¿Estás seguro que los compañeros de tu escuela no juegan Free Fire, amigo? El Free Fire es un juego más bonito que el PUBG. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Franklin? ¿Por qué odias ese juego? Seguramente todos tus compañeros de escuela lo juegan. ¡No! ¡Me cago en la madre que te parió, hijo puta! Bueno, gente, me tiraron copyright. No sé por qué, si no tengo ni música. What the fuck? Bueno, sería una música anterior, ¿no? Que me habrá... Mira, gente, watch out. Pues bueno, nada, gente, se acabó el streamcito de PUBG. No pienso hacer otras 2 horas de PUBG, gente, vale. Y llegamos en el streamcito, muchachos. Gracias al copy. Muchas gracias por haber estado por aquí. Nos vemos más tarde. Un besote, mi gente. Hablamos el martes. Hasta luego. Mark the location.